Muy buenas tardes. Bienvenidos a este coloquio, octavo y último del ciclo organizado por el Real Oviedo con motivo de su 89º aniversario. Gracias a los espectadores aquí presentes y a los telespectadores de Real Oviedo Televisión y también a los ponentes, Joaquín del Olmo, asesor del club, y Robert Robles, responsable de metodología. El título de este coloquio, El Real Oviedo y su futuro, conjuga dos conceptos en gran medida insondables, porque si difícil es conocer el porvenir, no lo es menos prever el comportamiento del oviedismo en muchas ocasiones, y bueno, afortunadamente para bien, casi siempre. Mucho se ha hablado en la historia de la humanidad del carpe diem, de vivir el momento, pero también es muy necesario interesarse por el futuro, porque, como dijo alguien, allí es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Y como afirmó el escritor Víctor Hugo, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Y no hay duda de que en la masa social del Real Oviedo y en su máximo accionista, el Grupo Carso, hay valentía a raudales, por lo que el futuro debería ser muy esperanzador y brindarnos una gran oportunidad. Pues vamos a hablar de ello, del futuro, del porvenir, o como decía un escritor, del por llegar. Así que, sin más, le voy a ceder la palabra a Joaquín para que nos ilustre, para que nos ilumine sobre nuestro futuro, sobre los planes, previsiones, expectativas, pálpito incluso, sobre todo lo que quieras. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad que feliz porque no tengo prensa aquí enfrente, como da lata. No hay preguntas para la prensa, Ramón, Nacho, Íñigo, ni una vez. Para los aficionados al final que quiera preguntar algo, bueno, encantado. Y bueno, hablar un poquito de la experiencia. Hace un año y un poco más acepté este reto con mucha ignorancia de dónde venía, pues la realidad, lo he manifestado. He ido creciendo en una zona de trabajo donde no me había desempeñado. He ido conociendo el club, el entorno y sobre todo, y lo más importante, que es la masa social con la cual el Grupo Carso, a través de Arturo Elías Ayub, bueno, decide entrar a este proyecto, decide participar y después, bueno, ponerse metas bastante altas en cuestión de un futuro, pero que hay que ir paso a paso, caminando tranquilamente, y hemos ido avanzando muchísimas cosas. No lo comentaste tanto con algún amigo que hace un año y medio no esperaba dar un cambio tan radical en todo lo que se ha dado en el club, tanto en lo deportivo como en lo económico, como en todo lo que viene. Nos faltan muchas cosas más, nos hemos equivocado en muchas cosas también, por supuesto, y nos vamos a seguir equivocando en tomar decisiones, porque para eso estamos acá, pero siempre pensando que es lo mejor para el club. Creo que por primera vez, respetando a mucha gente que ha pasado por este club, se está trabajando para que el Oviedo esté donde tiene que estar. Tenemos un gran respaldo, es indudable que la presencia de Arturo te da la tranquilidad de trabajar para el presente y para el futuro. Hemos puesto una meta muy importante, que es la cantera, por eso está aquí Roberto, que creo que es el futuro de este equipo. El gran sueño de mi jefe, como le llamo yo, es ver a este equipo en primera y ver a Asturianos jugando en primera división en el campo. ¿Por qué? Porque también a través del corto tiempo que tengo acá, creo que ustedes, los asturianos, son muy de su tierra, son muy de aquí, y que el sentido de pertenencia de este club se ha ido perdiendo poco a poco en la relación afición con los jugadores que vienen, y que entiendo que al tener gente de la zona, gente que desde la cantera empiece a entender lo que es el Real Oviedo y lo mame, como decimos en México, en el buen sentido, bueno, habrá un sentido de pertenencia muy diferente a un profesional que hoy tenemos, ¿no? No quiere decir que la gente que hoy está con nosotros
no tenga un cariño por el club, pero creo que la cantera debe ser el lazo con nuestra masa social, con la afición que tenemos en un futuro. Hablar del futuro también es complicado porque desgraciadamente todo pasa por el ascenso. Tenemos mil planes, tenemos mil sueños, tenemos miles de proyectos en la cabeza y en papel y todos los días con la gente que estamos en el club, que son muy poca la verdad, pero que tenemos un gran equipo de trabajo. Estamos ahí, pero bueno, si no se logra lo que todos queremos, va a ser muy complicado dar el siguiente paso. Es importante también que sumemos todos hacia el mismo lado, que vayamos en la misma dirección en lo deportivo, sobre todo, que es donde se ganan los partidos, porque los 11 jugadores que están en el campo son los que deciden el futuro también del partido. Con el apoyo de nuestra gente siempre va a ser más fácil. Fui jugador y sé que cuando la afición está contigo a muerte, el jugador se contagia. Hoy tenemos un plantel completamente comprometido en ir día a día y en avanzar. Entonces creo que vienen cosas muy buenas, muy buenas. Lo he dicho algunas ocasiones, no saben lo que mi jefe es capaz, porque lo conozco, porque fui jugador cuando era presidente él, y sé cómo en los momentos que se logran los resultados, cómo apoya. Y bueno, ojalá podamos crecer juntos. Creo que es un sueño, es el mayor reto de mi carrera, porque tengo una responsabilidad de no faltar a la confianza que me tiene Arturo de estar acá. Y bueno, y después una gran falta con toda la gente que me ha abierto aquí la puerta en Asturias, en Avio, desde que llegué, viendo la gente, las locuras que hacen ustedes como afición, porque es real, es una locura lo que genera este club, el entorno. Bueno, a uno se va contagiando, tengo hijos que también están felices de estar acá, así que tengo un gran reto y ojalá podamos celebrar muchas cosas juntos y darle poco a poco. Voy a pasar la palabra un poquito a Robert, que habla de la metodología de la cantera. Vamos a crecer muchísimo en la cantera, en muchos sentidos, créanmelo, en mejorar instalaciones, en mejorar el estadio. No se desesperen, sé que hay críticas siempre, pero las aceptamos, no nos molestan las críticas. Vuelvo a repetir, soy nuevo en esta faceta de directivo, pero hemos ido ahí mejorando poco a poco y vamos a mejorar más todavía, sobre todo si vamos de la mano. Es más fácil siempre ir de la mano, ir juntos en el camino, que no es fácil. Creo que el equipo está haciendo una temporada increíble. Hay 4 derrotas solamente en la temporada, no es fácil tenerlo. El ayuntamiento nos ha apoyado, la verdad que el alcalde increíble, Gerardo Antuña también. Se han ido sumando todas las cosas para estar ahí. Y bueno, ojalá el 31 de mayo estemos celebrando juntos. Si hay que robar un poquito de la cantera, si estás nervioso, bueno, tranquilo. Buenas tardes, lo primero a todos, y agradecer tanto a Joaquín como al club. Pues bueno, ya la semana pasada estuvo en el último acto Juan Fidalgo y Iván Ania como representantes de la cantera, y hoy me toca a mí. Bueno, pues nada, seguí un poco en la línea de lo que estaba contando Joaquín. A mí me tocó desde el primer día vivir la llegada del grupo Carso. Yo creo que desde el primer momento tuvieron la intención clara y absoluta de prestar atención a todo lo que se estaba haciendo en la cantera, qué responsables estaban trabajando ahí, y bueno, pues en menos de medio año, por así decir, sobre todo desde el principio de temporada, el trabajo que se ha ido realizando viene todo pautado casi desde México, ¿no? La importancia que se le tiene que dar a todos los equipos de la base, el tema de los jugadores, la captación, tener cuidado a todos los jugadores, padres, familias, tanto como a los entrenadores como a la gente que está trabajando en el club. Y bueno, yo creo que es la línea que se debe seguir trabajando, que la apuesta es muy grande, porque este año el apoyo del grupo Carso, tanto de Arturo Elías y sobre todo de Joaquín aquí con la presencia de él, es muy importante para nosotros, para todos los responsables que estamos ahí, desde Juan Fidalgo como coordinador,
Silva, que está trabajando abajo, Damián, que es el entrenador de porteros y el responsable de la cantera, todos los entrenadores, el fútbol sala. Yo creo que poco a poco estamos creciendo, estamos creando una línea de trabajo que, bueno, que tenga el sello del Real Oviedo y en consecuencia del Grupo Carso, y la idea principal es seguir potenciando y conseguir lo que acaba de decir Joaquín, ¿no? Que en unos años ojalá podamos tener el equipo en categorías como pueda ser primera o segunda división y con jugadores nuestros y que hayan salido del Requesón. Ese es el desafío más grande que seguramente tenga el club, ¿no? Porque recuperar la categoría yo creo que lo vamos a conseguir, y el siguiente paso sería tener jugadores de la casa en el primer equipo. Por tanto, creo que el apoyo de la afición, de la gente, de prensa, que está volcada con todo el proyecto, con la gente que estamos trabajando abajo, con los jugadores, yo creo que es muy importante, y seguir esta línea de trabajo pues marca la diferencia. Viendo el día a día del club y cómo se están haciendo las cosas, permite que a día de hoy pues muchos jugadores con los que estamos intentando hablar o ya hemos hablado se hayan incorporado ya de cara al año que viene. Tanto los convenios, los clubes convenidos ven el desafío que tiene el Grupo Carso por detrás y quieren estar vinculados al Real Oviedo. Creo que desde la ciudad, padres, familias, los jugadores que están jugando en otros clubes, incluso los clubes, tienen una vinculación muy importante con el club, y yo creo que eso nos va a permitir crecer de una forma más fácil y en conjunto. Bueno, si os parece, ya que estamos con el asunto de la cantera, yo te preguntaría cómo estos objetivos que estás comentando ahora, ¿no? ¿Cómo se materializan? O sea, quiero decir, los métodos de trabajo que utilizáis. Creo que utilizáis bastante las técnicas audiovisuales, hay charlas técnicas, incluso de los diferentes equipos con la primera plantilla. ¿Cómo es un poco el día a día de tu trabajo, bueno, y de los demás, y de los entrenadores de las categorías inferiores? Bueno, pues como tú muy bien apuntas, la vinculación del primer equipo con la cantera es absoluta. Tanto del cuerpo técnico como, por ejemplo, Sergio Gea vino una vez a ver entrenamientos de la cantera, alguna vez más. Nacho, el preparador físico del primer equipo, es habitual que baje a las sesiones de tecnificación, sobre todo con los críos pequeños. Damián, habitualmente, siempre está allí y programa todo el tema de entrenamientos. Segura, que es el entrenador de porteros del filial, también trabaja con el fútbol base. Y sobre todo, por ejemplo, medidas como en caso de que caiga algún jugador lesionado del fútbol base, se pone en contacto jugadores del primer equipo con ellos, les explican qué tipo de lesión tienen, cómo va a ser la recuperación. Por ejemplo, Raúl, un jugador de Liga Nacional, tuvo una lesión de rodilla, y David Fernández y Generelo hablaron estas pasadas semanas con él para explicarle un poco cómo iba a ser la recuperación, qué procesos iba a tener. El trabajo está muy guiado. Luego nosotros tenemos, o en mi caso y en el caso de Damián, que son los que nos planteamos todo el trabajo, tanto a los entrenadores como a los responsables del área de porteros, es pautar un poco el trabajo, establecer un poco las metas, los objetivos que hay que trabajar y que hay que hacer día a día. Luego los entrenadores, que es nuestro punto importante, que tienen una vinculación con el club enorme y que yo creo que están haciendo un trabajo de club en vez de personal, como entrenadores del fútbol base, donde ellos, cada uno es responsable de su equipo y de diferentes áreas, como tú muy bien dices, el tema del área audiovisual, donde se hacen grabado de entrenamientos, de partidos, se hace análisis de ellos. Luego el tema de la captación, el proyecto formativo, donde por ejemplo hoy se lleva a cabo dos sesiones de tecnificación en Bayovín y en Polasiero con el Romanón, que están allí entrenadores nuestros. Bueno, en líneas generales, el trabajo nuestro es intentar pautar un poco los objetivos, cómo hay que alcanzar esos objetivos y qué trabajo hay que hacer diariamente. Bueno, luego, si os parece, volveremos a hablar de la cantera. Pero claro, está claro que un equipo en el fútbol profesional, bueno, favorecería todo, vamos, pero en concreto también pues la cantera. Y ahora mismo el Oviedo pues está ante un reto muy importante, como es el ascenso, pero también hay otro acontecimiento muy importante para el futuro del club, como es la ampliación de capital inminente. Esto es algo, pues eso, decisivo, muy importante para el futuro, ¿verdad?
Creo que está claro lo que se ve en el club en la cuestión de ampliación. Creo que el gesto que ha tenido Arturo en lo que ha decidido hacer, creo que es un compromiso mayor para el grupo y para mí en lo personal en lo que bueno, bueno, esperemos que la gente responda en la ampliación para también tener un futuro más tranquilo en cuestión económica hacia el Real Oviedo, ¿no? Un poquito hablando ahí de temas, necesitamos generar también nosotros dinero, creo que hoy ASA, Comunicaria, Autos Tartiere Auto, el Hotel Aire, gente que ha apostado por nosotros, que ha tenido esa en creer en el proyecto de Oviedo lo hace. Queremos ser más profesionales en la cantera. Lo hemos hablado con Robert, no queremos entrenadores de medio turno que tengan que ir a trabajar en las mañanas y luego venir a trabajar con nosotros. Queremos entrenadores que cobren bien en el Real Oviedo para que también se dediquen más tiempo a ser jugadores, a formar jugadores, seres humanos. Porque en la cantera tampoco los... ¿Cuántos tenemos niños? 200 y algo. Es un buen número, 200 y algo. 290 o 250. 290. Sabemos que no todos van a llegar a jugar profesional. Pero también queremos que el paso por la cantera del Real Oviedo también no solo los formemos como jugadores, sino también como seres humanos, que eso es muy importante. Entonces, la implicación y de la gente que lo hizo ya en el momento justo para salvar a este club, lo he dicho, este club sigue latiendo el corazón del Real Oviedo porque ustedes, la gente como masa social, hicieron un movimiento impresionante junto con la prensa, se unieron, bueno, ¿por qué no unirnos una vez más? Hoy que el futuro pinta bastante bien y bueno, hacer un esfuerzo para que el club salga fortalecido de cara al futuro. Por tus palabras y por lo que ha comentado ya en el pasado Arturo Elías, veo que el Grupo Carso, que le da mucha importancia, o sea, para que la ampliación de capital sea un éxito rotundo, no solo a los grandes inversores, sino también el pequeño accionista de aquí, de Oviedo, de Asturias, de España y de todo el mundo, que es una característica del Oviedo, el tener un montón de pequeños accionistas por multitud de países, ¿no? Yo creo que queda claro que ese es el corazón del Real Oviedo. Buscamos que la gente se siga implicando más, me van a decir por qué todavía más si se han implicado siempre, porque ustedes desde chicos o chavales, como dicen acá, quieren a su equipo, nosotros, o en mi caso voy llegando. Crear todo eso y pedirles una vez más tampoco es fácil para nosotros, ¿eh? Pero creo que también la gente lo ha entendido, creo también que lo que hemos hablado desde mi llegada ha sido cumpliendo y sobre todo que nos hayan acompañado los resultados, porque después hablar es muy fácil, pero si dentro del campo no se logran los objetivos que se han ido logrando, que al final tampoco hemos logrado nada si no lo combinamos esto con la meta que todos deseamos, tampoco va a servir, ¿eh? Creo que la credibilidad está siendo importante, que lo que decimos también lo hagamos y que también reconozcamos nuestros errores, ¿eh? Lo voy a repetir, una tremenda cagada, pues de una manera fue los precios de la Copa, creo que nos equivocamos rotundamente como club y bueno, no tenemos temor a aceptarlo, ¿eh? Y nos hemos equivocado otras cosas que no se enteran, gracias a Dios, pues si no nos van a dar un poquito ahí más por las redes sociales, pero estamos abiertos a las críticas, ¿eh? Y bueno, y después hay muchas cosas, yo la verdad que he vivido cosas acá, por ahí está un amigo, un viejito que va siempre al Requesón, que el señor Lito, que salió a 7 de la mañana de aquí de Oviedo para ir al partido de Murcia, llegó, comió, vio el partido y se regresó después del partido. Y esos detalles a nosotros nos comprometen más. El saber tantas historias, lo que hace la gente por su equipo, a mí la verdad que me motiva más en hacer mejor mi trabajo, en tratar de equivocarme menos y bueno, y sueño, sueño con muchas cosas y espero poder vivirlas acá con ustedes. Bueno, pues Robert, a ti no te voy a preguntar por la ampliación de capital. Por la ampliación de jugadores, sí. ¿Cuál es? Bueno, por supuesto, creo que ha mejorado mucho la cantera en los últimos años. Desde 2003 era fácil mejorar porque, bueno, aquello fue un desastre total lo que pasó, ¿no? Se está aquí en un nivel, pero me imagino que todavía quedan cosas por mejorar en todas partes. Entonces, de cara a los próximos años, ¿qué crees que, en cuanto a estructura, en cuanto a funcionamiento, qué carencias habría, qué aspectos son los más prioritarios para que se mejoren? Hombre, yo creo que, como tú muy bien acabas de decir, en 2003
cuando la cantera desapareció, por así decir, se perdió la estructura que tenía el Real Oviedo de trabajo, ¿no? Siempre se caracterizó por ser una referencia en el fútbol asturiano y en el fútbol español. Ejemplos hay jugando en primera división y en el extranjero en equipos de élite. Yo creo que tenemos que recuperar esa estructura de trabajo, ¿no? Tener todas las áreas bien cubiertas, lo que acaba de mencionar Joaquín, tener a profesionales dentro del trabajo del fútbol base. Solo con profesionales se puede realizar las cosas, que los entrenadores, pues el año que viene, tengan más tiempo para estar vinculados al club a trabajar, crear nuevas áreas de trabajo, el tema de psicóloga, pedagoga, por ejemplo, que el grupo Carso y Joaquín ya han aprobado de cara al año que viene, pues medidas que nos van a potenciar y nos van a solucionar pues muchos trabajos o ideas que nosotros creemos imprescindibles en la formación del niño, de atender a la familia y sobre todo pues intentar que el jugador cuando llega al primer equipo esté lo mejor formado para sacar esos recursos. En cuanto a medidas que se van a ir tomando, yo creo que va a ser muy importante de aquí a mes y medio todo lo que va a suceder alrededor del club y va a llevar consigo un nuevo empujón en el tema de la cantera, en el trabajo, en incorporar a nueva gente a trabajar con los niños y sobre todo pues eso, intentar crear una línea de trabajo muy concreta y que potencie de verdad al club y al primer equipo. Uh-huh. Un poquito ahí, no es fácil, ¿eh? Voy a recordar un poquito. En julio, cuando hacía una ficha abierta, mis amigos de la prensa me mataron que por qué no traía un jugador más para el plantel. Y la idea era darle oportunidad a la gente joven de la casa. Se les dio, apareció Diego, apareció Oscar, apareció David González, Alison. Después, en diciembre, cuando decidimos también apostar fuerte por último tramo del campeonato y hacer también valer la experiencia de los jugadores como Dion y Redondo, que llegaron al equipo, por eso me pasa alguno, no, Charlie. Y también me dieron otra vez que porque ahora cerraba la puerta de la cantera y muchos aficionados también levantaban la mano. Pero bueno, yo creo también que es un momento, o sea, que no hay que confundir el que digamos que apoyamos a la cantera y que queremos canteranos en matarlos hoy a meterlos a jugar. No es fácil, ¿eh? Creo que poco a poco, mientras se va creciendo en todos los sentidos como club, va a ser más factible que vayan apareciendo jugadores de nuestra cantera que ahora. Hoy tenemos un solo objetivo y bueno, y ese objetivo es nuestra meta y estamos enfocados a eso. Y ojalá que también la gente, creo que mucha gente lo ha entendido y otra no, bueno, que entiendan que ese es el objetivo que tenemos y que no nos podemos desviar de eso pensando en cosas que podrían afectarlo, ¿no? No quiere decir tampoco, ojo, que a lo mejor un chaval pueda jugar y jugar la final y hacer un buen papel, porque cada carácter es diferente y cada momento también es diferente, pero bueno, también estamos tratando de ir sobre paso sobre seguro y tratar de equivocarnos lo menos posible. No queremos meterle, por supuesto, ninguna presión. No nos metas, la siguiente. A Iván Ania, que estuvo aquí sentado el jueves, el coloquio de la semana pasada, pero sería fenomenal que el Vetusta ascendiese, ¿no? A cualquiera de los dos. Sería increíble poder lograr que todos los equipos de nuestra cantera, desde el primer equipo hasta abajo, lograran el campeonato en su división, no solamente el Vetusta, ¿no? Yo creo que el gran objetivo es formar jugadores, pero también formar gente que sea competitiva y que se acostumbre a ganar. O sea, yo siempre he dicho que ganar es un hábito, y si tú desde chico lo obtienes, cuando llegues a un nivel donde es más difícil ganar, ese hábito se va reflejado en cada jugada y en cada partido. No solamente es ir a entrenar y a jugar, es también estudiar. También hemos hablado con Robert que el año que entra en cantera también tenemos que manejar el tema de notas. El que quiera jugar en el Oviedo también tiene que ir bien en la escuela. Entonces creo que es un poquito de todo, pero que ganemos todos sería fantástico. Nos tomamos unas buenas vacaciones. No, en referencia al trabajo de los equipos, quitando el primer equipo, yo creo que el filial está haciendo una temporada muy buena, que hay que valorarlo, que un detalle muy importante es que nosotros todas las semanas entrenan jugadores del filial con el primer equipo, que un mínimo de 5 jugadores, que hacía años que la gente que siga al club no sucedía, desde el año pasado se está llevando habitualmente y es muy difícil preparar los partidos de un equipo para competir así, o sea que el valor de la temporada que está haciendo el filial es enorme y en consecuencia el resto de equipos, ¿no? Tanto desde el División de Honor hasta el último equipo pre-Benjamín que tenemos,
Yo creo que la mejora ha sido enorme, tanto en resultados, que a fin de cuentas es lo que está hablando Joaquín, ¿no? Yo creo que no nos tenemos que equivocar con el trabajo de cantera, con el número de jugadores que debutan con el primer equipo, porque lo que no podemos esperar es que el año que viene haya 3 canteranos o 4 canteranos siendo piezas básicas del primer equipo. Esto es un trabajo a largo plazo, que la gente lo tiene que entender así, y que yo creo que los equipos que vienen por detrás van a ser los que en años sucesivos lleguen al primer equipo y los jugadores potencien de verdad al primer equipo. Entonces yo creo que la realidad es que el club está creciendo enormemente, tanto el primer equipo como el filial, como los juveniles, cadetes, etcétera. Yo creo que estamos haciendo muy buen año en resultados, en juego, en formación, y yo creo que eso es de valorar por parte de la gente. Es algo importante también, Weber habla solo de jugadores, yo también digo que hay que formar técnicos, y en la cantera también tenemos gente capaz que puede llegar a hacerlo. Ya Robert lo mostró el torneo pasado con la oportunidad, y creo que también no solamente jugadores, creo que hay gente capaz, gente que a lo mejor no juega profesional pero que puede ser, o gente que juega profesional que hay que regresar, porque también hay jugadores que pasaron por aquí que se han preparado, y bueno, poco a poco iremos retomando todos esos temas, pero volvemos a lo mismo, si en mayo no hacemos lo que tenemos que hacer va a ser más complicado o más jodido, como dicen ustedes por acá. Dentro de los objetivos para las categorías inferiores, como comentabais, aparte de formar jugadores, por supuesto, para el primer equipo, también, como comentabais ahora y en alguna otra ocasión más se comentó, preocuparse de la formación académica de los chavales, de que no dejen los estudios, de que no vayan mal en los estudios por culpa del fútbol, formarlos también como personas y también... Creo que formarlos en oviedismo, ¿verdad? Y formar padres, que es lo más complicado. Eso me parece que ya no hay solución. Hombre, yo creo que desde el primer día, pues Joaquín, cuando ya llevaba 2 meses, recuerdo que una vez me dijo que él veía que el club tenía una afición por detrás muy grande, que no era normal en la categoría que estaba el club con la afición que tenía. Pero se dio cuenta que yo creo que, o sea, lo demostró que es bastante listo, en el sentido de que observó que la gente al final, muchas veces desde el club no hacíamos todo lo posible para crear ese oviedismo, ¿no? Para que los niños fueran del Oviedo, para que la gente que jugaba en los clubs de Oviedo fueran realmente del Oviedo, tuvieran una vinculación. Yo creo que se han ido tomando medidas que favorece que los niños pues puedan ir al Tartiere, cualquier equipo que está convenido con nosotros, habitualmente vienen 3-4 equipos a ver partidos del primer equipo. Muchos jugadores a lo largo de la semana, entre una media de 6 a 12 futbolistas, vienen a entrenar con el Real Oviedo, y se les nota que ese pues ponerse la ropa de entrenar del Real Oviedo, entrenar en Tensi, ver muchas veces a Joaquín por allí, a Carmelo, algún jugador del primer equipo, pues les motiva y les ayuda a ser del Oviedo, ¿no? Entonces yo creo que es un objetivo muy importante en la cantera el trabajar con los diferentes clubes, sobre todo para eso, para que los niños quieran venir a jugar en el Oviedo, que antes, por desgracia, muchos jugadores se les llamaba y no querían venir a jugar en el Real Oviedo, y ahora la suerte que estamos teniendo es que muchos, por la situación del primer equipo, y yo creo que las familias, por lo que están viendo que se está haciendo en el Real Oviedo, pues están apostando por nosotros, y yo creo que eso es una seña que tenemos que recuperar de inmediato. De cara al futuro, esperemos que sea el futuro, hablas, tío, habla presente. Oye, es el título del debate. No me vas a decir lo de partido a partido, ¿no? No, yo día a día. Día a día, no, mejor. Yo una vez a la semana. Que eso, que esperemos que sea en segunda, pero ¿cuál va a ser el principio principal o los principios principales, las directrices por las que, bueno, el Grupo Carso va a regir al Oviedo en el futuro? Bueno, pues nada, paso palabra, ¿no? Nah, yo creo que está claro, puedo repetirte, los resultados en el fútbol son importantes. Después van a este equipo logrando los resultados, va a crecer muchísimo. No quiero hablar tampoco de más, porque creo que no es el momento de hacerlo, ya llegará el momento, pero los planes son muy grandes. Tener, vuelvo a repetirte, a Carso y a Arturo atrás de este equipo, yo la verdad que invito a la gente a soñar y a soñar con una realidad muy cercana de lo que se puede venir para Real Oviedo, porque hay grandes planes
pero hay que ir paso a paso lográndolas. O sea, salir de, no puedo pensar jugar en el Bernabéu si sigo en la segunda B. O sea, lo primero que tengo que hacer es salir de la segunda B y después salir de la segunda división y después estar ahí, pero claro que los sueños los tienes, y más cuando tienes un tío que atrás te está exigiendo más que nada. ¿Por qué ya más lleva 70 puntos? Pues bueno, son los que llevamos. O sea, no es fácil tenerlo de jefe, porque ganas 1-0 o 0-1 y es el primero que te está exigiendo que por qué ganaste. Pero también es cierto que te da para pelear. Yo cuando me reuní con él en junio, después de que quedamos eliminados aquí en el Tartiere, le pedí una serie de cosas y la verdad que todas las que le pedí me los dio. Me dijo, bueno, ahora dame tus resultados, ¿no? Y no me importa la exigencia, al contrario, a mí me gusta la exigencia, es mi manera de respirar en la vida, pero cuando te dan las armas es mucho más fácil lograr los resultados. Entonces vamos en el camino correcto. Hablar de futuro es muy complicado. Hace un año y medio no pensaba que iba a estar viendo en Oviedo, hoy lo estoy, así que no sé dónde voy a estar el año que entra, o en 2 años, en 3 años. Lo que está claro es que mientras más tiempo esté por acá, yo quiero decir que también hemos crecido todos a la par, que el equipo ha logrado objetivos y que, bueno, que seguramente la afición, que es lo que más nos importa y que lo que más le importa a Arturo, va a estar muy contenta. ¿Estás nervioso? ¿Sientes ansiedad según llega el final de liga? No, yo creo que voy a sentir ansiedad justo en el partido, ¿no? Pues normal, pero el día que nos... Mira, cuando jugaba yo, hace mucho, ¿verdad? Por supuesto, si no tenía ansiedad antes de los partidos, no jugaba bien. Y yo creo que es normal que tengas esa adrenalina, esas ganas de competir. Cuando has estado a ese nivel, sabes que esa ansiedad es muy positiva. Cuando tú entras a un vestidor, que nos ha pasado, hemos comentado, y ves al equipo como que muy relajado, normalmente nos cuesta mucho entrar a los partidos. Cuando tú entras a un vestidor y ves al equipo que está tenso, que está con esa ansiedad de que ya es el partido, te quedas más tranquilo. Entonces, los momentos en el fútbol son muy, muy difíciles. Lo que yo sí tengo claro es que este equipo va a ser el mismo jugando contra el Marino que jugando la fase final del ascenso, porque tiene personalidad, porque tiene carácter, porque tenemos un plantel que sabe asumir los riesgos, porque sabe asumir la ansiedad, y que, bueno, sabemos también que el Tartiere va a ser nuestro mejor aliado, y que tenemos que hacer que ese día sea un volcán en erupción. ¿Tú crees, como dices, que va a ayudar? Yo estoy convencido este año de que... No me preguntes si ya estás convencido. No, no, oye, una cosa es mi opinión, pero que no vale nada, no vale nada la mía. No, todos valen. Porque en muchas ocasiones se consiguió ese volcán, esa olla a presión, o como se quiera llamar, en el Tartiere, pero al final fue en contra, porque estaba el equipo, por la responsabilidad, estaba más atenazado. Se benefició con esa presión, se benefició más al contrario. Yo creo que este año que no va a ser así, que estos jugadores que les va a ayudar eso. ¿Tú lo crees así, no? Yo creo que se ha cambiado muchas cosas, se falta todavía cambiar más, pero hay detalles que te dejan tranquilo. Hay un partido, no me acuerdo cuál, que Sergio García va y cobra un tiro de esquina y se resbala, y la gente le aplaude porque se resbalan. El año pasado nos hubieran matado. Que es así, o sea, es la realidad. El cambio ha sido muy radical, y como eso te puede decir muchos, pero yo creo que hoy la gente está convencida de que este es el año. Y bueno, cuando tú tienes a 30.000 tipos convencidos sobre lo mismo, más la gente que no va al estadio, en otros países que son accionistas, que son del Oviedo, o en mi país que hay muchos asturianos, esa fuerza nos va a llevar. Y como jugador yo te lo firmo, cuando tú escuchas la grada atrás de ti, siempre das un extra más, y creo que ese día vamos a necesitar de todos ustedes, de todo el amor y el cariño que tiene el equipo para tener ese plus. Bueno, si os parece, volvemos a la cantera. Robert, ¿podemos decir que Lezama es el modelo a seguir por el Oviedo, para la cantera del Oviedo, o hay otros modelos también muy interesantes que podrían ajustarse, no sé si mejor o igual que Lezama al Oviedo? Hombre, ya lo dije una vez, yo ojalá consiguiéramos tener la estructura y la cantera y la repercusión que tiene Lezama en su primer equipo como nosotros la tendríamos que tener en el nuestro, ¿no? Yo creo que no tenemos que copiar nada a nadie, sino ser inteligentes y saber cómo trabajan el resto de canteras, los responsables que llevan esas canteras, qué medidas toman, para aquellas que nosotros creamos que por el contexto social, deportivo que hay concretamente en Asturias y en la ciudad de Oviedo nos pueden servir. Al final, el trabajo que estamos haciendo nosotros a cabo pues tiene cosas características de lo que puedan estar haciendo en Lezama, otras que puedan ser
trabajo que se pueda realizar en el Barcelona o en el Español, en el Villarreal, en el Atlético Madrid, etcétera. Yo creo que hay que saber ser inteligente, ver cómo trabajan el resto de canteras, intentar formarse, que eso es muy importante, que nosotros en los entrenadores del fútbol base hay un nivel muy alto de formación. Los responsables que estamos en ello, igual seguir formándonos y seguir creando una línea de trabajo que, ya te digo, que se sustente en los jugadores asturianos, que fue lo que dijo Joaquín, sobre todo por ese sentimiento de oviedismo, de responsabilidad, de ver que van a tener cabida en el primer equipo, y ser inteligente de ver al resto de canteras e intentar copiar en la medida de lo posible lo que ellos estén realizando. Creo que está claro que no queremos tener un modelo o copiar un modelo de nadie. Queremos tener nuestro propio estilo, nuestra propia manera de trabajar, que bueno, eso va y recae toda la responsabilidad en Juan Fidalgo y en Robert. Vamos a tratar, como digo, invertirle, de que no solamente a Lezama, que vayan a ver otro tipo de canteras, no solamente en España, en otros países, al mismo México, de los que hemos hablado, señores, que tenemos en nuestra cantera, salga a jugar torneos internacionales, que no solamente juegan en la región. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando eres chaval y vas a jugar, llevar tus cosas y competir contra otro tipo de gente, en otro tipo de fútbol, todo eso va a ayudar, pero bueno, volvemos a lo mismo, si no estamos donde queremos estar, es muy complicado. Entonces, hay cosas que vamos a ir sumando, por supuesto, pero que también es cierto que a través de que vaya pasando el tiempo, tenemos que darle un estilo y una metodología, que es la que queremos como club, para que cuando lleguen al primer equipo ya vayan totalmente empapados de lo que buscamos como equipo y sobre todo como club. Yo te preguntaría ahora, Joaquín, por la industria y el comercio de Oviedo, de Asturias en general, su respuesta para con el Real Oviedo. ¿La consideras suficiente? Me van a cobrar más si hablo. Yo, la verdad que sí ha sido un poco, ¿cómo te diré?, sorprendido, porque sí se habla mucho de oviedismo, y cuando hemos ido a tocar puertas, la verdad que nos las han cerrado. Yo por eso el día que presenté aquí a Zac, lo dije que le agradecía que apostara por nosotros. Después como en Icalia, hay empresas que venían apoyando al equipo. Pero también creo que es un poquito de los 13 años que ha vivido la afición y la ciudad en tanto, pues, decepciones, no dentro del campo, y no tener un futuro o un presente, sobre todo, más claro. Yo espero que en un futuro, que hoy que vean todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer todavía, que bueno, que se empiecen a sumar. Es importante. Para mí es muy fácil traer un patrocinador mexicano, la verdad que, pero no hemos querido hacerlo, porque creo que también volvemos a lo mismo, el sentido de pertenencia no va a ser el mismo. Entonces sí ha sido un poco, la verdad, pero también hay poca gente que sí también nos ha apoyado, no puedo negarlo. Y ojalá que también esto abra los ojos a mucha gente, lo que yo creo que si este equipo está donde tiene que estar, donde todo el mundo quiere que esté, hay muchos chavales aquí que no han visto fútbol de primera división en Oviedo, que han tenido que ir a otro lado a saberlo, que bueno, cuando si llegáramos a ese punto, también para el comercio va a ser algo muy importante, porque cada 15 días va a haber gente visitando Oviedo, los hoteles, los taxis, las tiendas en el centro, o sea, un montón de cosas que se va a mover. El estadio hoy mismo es un estadio que está vacío, que estando en otra división seguramente va a empezar a tomar vida. Entonces hay tantas cosas por mejorar. De alguna manera también es un poco fácil, porque como no se ha hecho nada en los últimos años, es más fácil empezar a hacer. Pero sí creo que los empresarios deberían de ponerse un poquito guapos con nosotros y empezar a apostarle por el Oviedo. Igual alguno de los empresarios de esas puertas a las que picasteis que no abrieron, igual el año que viene en segunda división pican a la puerta del Oviedo. Todos son bienvenidos, creo que aquí es para sumar, necesitamos, digo, generar recursos para todas las ideas que traemos. No nos queremos nada más dar con lo que generemos por televisión, por otras cosas. Creo que mientras más vengan, necesitamos mucho para la cantera, para el equipo, tantas cosas. Así que las puertas están abiertas y bueno, sí, por aquí hay un empresario que le empiece a poner. Bueno, casi para ir concluyendo poco a poco, la cantera, el futuro de la cantera, ¿lo ves? ¿Ves que tiene buena salud la cantera azul y que en los próximos años que hay un futuro prometedor, ¿no? Yo creo que si para el primer equipo es muy importante que esté el grupo Carso detrás,
para la cantera aún más, porque yo he entrenado varios años en la cantera del Real Oviedo y la sensación con la que me quedo de este año es que hay recursos. Para crear algo se necesita dinero y se necesita posibilidades, como acaba de decir Joaquín, de negociar con muchas entidades. Por ejemplo, nosotros que tengamos la residencia de Ovida es muy importante para tener jugadores de fuera. Tener recursos nos va a facilitar tener más gente, más recursos humanos trabajando en el día a día de la cantera, con los niños. Si de verdad queremos apostar por la cantera, es muy importante que el grupo Carso esté muchos años con el Oviedo, porque eso nos va a facilitar mucho el trabajo, va a permitir pues que a nivel de material, de instalaciones, de gente que trabaja, de recursos para traer jugadores que sean interesantes de fuera de Oviedo, es muy importante. La cantera tiene un gasto grande y que de un año a otro el grupo Carso ha invertido más, y yo creo que de cara al año que viene todavía Joaquín va a intentar apostar aún más por la cantera, por muchas medidas que él quiere llevar a cabo, y que eso es muy importante, y que yo creo que ahí es donde se va a ver la salud de verdad de la cantera. Te vas a apostar tu sueldo para... Y solamente no es Oviedo, es Asturias. O sea, no lo queremos una cantera oviedista, que una cantera asturiana que entienda lo que es el Oviedo, lo que es el Real Oviedo. No queremos empresarios solamente de Oviedo, queremos de Asturias y que entienda lo que va a significar para Asturias que este equipo esté en primera división. O sea, ese es el... La cereza al pastel es estar ahí. Bueno, hay que conseguirla poco a poco y poner a hornear el pastel desde ahora, juntos, para que lo podamos en algún momento poder disfrutarlo. Sobre todo eso, disfrutarlo. Yo creo que hay todavía un poquito ahí de aire o de sensaciones en el estadio con una ansiedad muy grande. Y yo creo que es momento de empezar a disfrutar. Creo que la marcha del equipo es muy buena y que hay que ir al campo a disfrutar. Si la gente se relaja y lo disfruta de otra manera, creo que el equipo también lo va a disfrutar de otra manera dentro del campo, ¿eh? Y creo que eso va a crear más compromiso en el plantel que lo como no se lo imagina. Es que han sido muchos años de sufrimiento y no se quita de la noche al día esa sensación. Hay que hacer algo. Pero bueno, poco a poco, o mucho a mucho, se irá quitando. A pesar de que, aparte de lo que te dice Arturo Elías, de que siempre es poco, el resultado siempre es escaso, ¿cómo está viendo en general el jefe la temporada del Oviedo? Te dije, quiere más puntos, está contento. Arturo es un tipo muy comprometido, está pendiente de los resultados del rival, de los rivales del grupo también está pendiente. Le mandamos todos los partidos una contraseña para que pueda verlos. Donde sea que esté lo ve, el último lo vio en Miami. O sea, al final este es su equipo, esta es la ilusión que él tiene de hacer y de devolverle la grandeza del Oviedo, así que poco a poco exige. Me acuerdo antes de Lealtad, yo dije que para mí era importante que el equipo, el viaje a Murcia lo hiciera en avión, porque era un viaje largo, porque eran 5 puntos de diferencia, el hacer aquí primer lugar de grupo era importante, que hiciera un esfuerzo. La verdad que lo entendió perfectamente. Después creo que por ahí eran 8 puntos, me dijo, ¿por qué no llevamos 10? O sea, siempre quiere más, y bueno, es un tío ambicioso, por eso es lo que es, y esa ambición también se la da el grupo. Habla constantemente con los jugadores, hacemos comidas, después del partido de Langreo habló con ellos por altavoz ahí en el túnel del estadio, cosas que la gente no se entera, pero que habla con muchos, por ahí whatsappea con algunos jugadores, está pendiente. Entonces, está lejos, pero está dando lata como siempre, así que eso para mí es bueno porque significa un compromiso. Ver el tuit después del aniversario del club, lo que pone, él también sabe que poner ese tuit le genera un compromiso mayor con ustedes, con la afición. Así que las cosas pintan bien, pero bueno, hay que terminar de hacer primero la pared para después pintarlas. ¿Vendrá a la fase de ascenso? Arturo, a ti te pregunto, sí, Arturo. Arturo, cuando... Antes del sorteo de Copa, que todo el mundo quería que el Madrid, que yo no quería que fuera el Madrid, porque nos iba a quitar la atención de 2 semanas. Si se fijan, muchas de las derrotas que tuvimos fueron previos de partidos de Copa. Y a mí la Copa pues sí me daba ilusión, pero sabía que era muy difícil ganarla, que íbamos a llegar hasta cierto punto. En algún momento me preguntó que quién era posible que nos tocara, y le dije, bueno, igual nos toca el Madrid o Barcelona. Vas a venir al partido si se enoja, Joaquín. Yo solamente voy a ver a la final de ascenso, así que si quieres que vaya, tienes que ponerla ahí. Así que va a estar aquí seguramente.
Ojalá nos toque cerrar acá. Otros dicen que no, que porque todos los ascensos de Oviedo han sido fuera. Pero bueno, yo creo que el de casa va a venir y seguramente, bueno, si nos toca cerrar fuera, nos va a acompañar. ¿Tú personalmente qué prefieres? Bueno, los dos, ¿qué preferís? ¿El partido de vuelta en casa o fuera? Pues da igual. Yo quiero ganarla donde sea. Da igual. Donde sea, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, si queréis comentar alguna cosa más. Yo iba a comentar, se me pasó por ahí en algunas partes de lo de Robert. Yo soy, tengo la clara idea que hay que juntarlas. Simplemente por ilusión del chaval que pase y ve el campo donde entrena el primer equipo y que diga, yo algún día quiero estar ahí por el obviadismo, por muchas cosas. Es complicado el tema de Requesón porque con una sola entrada es imposible ponerlas ahí. Entonces habrá que buscar si se puede hacer alguna adecuación o sacarla de ahí. Pero volvemos a lo mismo, mientras no terminemos en lograr los ascensos va a ser muy complicado. Y de lo otro era... Que solo compiten una vez. Sí, lo hemos hablado muchas veces, que vemos muchos partidos 6-0, 7-0, que ahora en la Oviedo Cup ya hubo partidos más diferentes. En un partido regular tienes un mal control y no pasa nada porque es tan superior que lo suples. En el Oviedo Cup tenías un mal control y te costaba un gol. Pero también es mi idea de sacar a la cantera a jugar torneos internacionales. También creo que mientras más arriba esté el primer equipo, va a haber más competencia para abajo en otro tipo de torneos y va a haber más invitaciones. Pero también es cierto que es lo que nos toca, ¿eh? Y no lo podemos tampoco cambiar tan drásticamente. Yo sí creo que en muy poco tiempo la cantera tiene que estar donde entrena el primer equipo, hacer una ciudad deportiva donde estén todos y que ojalá lo podamos lograr rápido. En ese sentido, la verdad que el alcalde nos estamos buscando ideas. Hace poco comí con él y bueno, tenemos un par de cosas ahí que pueden encajar y que ojalá pronto las podamos dar a la luz pública y tengan buena aceptación por la gente. Nada, respecto al tema de las instalaciones, muchas veces Joaquín y yo lo hemos hablado y él, como bien apunta con el ayuntamiento, ya lo ha puesto en conocimiento. Se han ido tomando medidas a lo largo del año, por ejemplo, tanto en el despacho que tenemos Juan Fidalgo y yo, pues ya se están haciendo cosas para que sea de verdad, cuando entre una familia, un jugador distintivo del Real Oviedo. En las instalaciones, lógicamente, no podemos hacer, pero yo creo que el club este año tuvo una medida muy, muy buena y muy acertada, que fue, por ejemplo, cuando se arreglaron los campos de la pizarra y bajaron a Tensi, a las instalaciones Tensi, se les cedió. Nosotros arreglamos el tema de los horarios para que pudieran entrenar. Yo creo que el Real Oviedo también tiene que facilitar al resto de clubes de Oviedo el tema de instalaciones, recursos. Y luego, a nivel de la competición, es cierto que en edades concretas, sobre todo cuando es en primeras categorías, que juegan contra los jugadores de la misma edad, hay una gran diferencia. Yo creo que todavía no estamos a ese nivel de ser excesivamente superiores a los rivales, porque no lo somos y hay que ser consciente de ellos. La única manera que hay para compensar eso es pasar a la gente a un año siguiente y que jueguen contra gente de menor edad, y poco a poco yo creo que recuperando ese nivel y tomando medidas acertadas, y como bien dijo Joaquín, pues intentando reorganizar todo el tema de instalaciones y de recursos, podremos seguir creciendo. Muchas gracias y a lo vieron.